Decías que siempre supiste de tu hermana y vos siempre quisiste conectarla, dar con ella, poder explicarle, poder conocerla personalmente. Y sí, pero ella no, nunca me contestó los mensajes que yo le mandé. ¿Le mandabas por Facebook, por redes sociales? Por redes sociales, sí. Nunca te contestó, pero sí a tu madre. Sí, a ella sí. Bueno, y a partir de ahí, de que conectaron tu mamá y Morena, a partir de ahí, ¿qué pasó? Y mucho no sé, porque yo hace 9 años que no vivo con mi mamá. Que no vivís con tu mamá hace 9 años, Sí. pero no tenés trato con ella. Sí, sí tengo trato. Sí, ella me comentaba que hablaba con ella, que se mandaba un mensaje. Sí. Pero poco nomás, porque mucho no quería saber yo por lo que veía cómo se comportaba ¿Qué es lo que te molestó que haya dicho Morena en estos días con respecto a tu familia? me molestó que se haya referido así a mi mamá. Así O como. sea, así en lo que ella decía, de que le llamaba en estado de ebriedad y esas cosas. Ah. Ah, ¿Lo negás pues rotundamente? lo niego rotundamente porque mi mamá en el estado de nerviosismo tiene ese tono en la voz. No es que ella es ebria. Es su manera de hablar, es su Sí. cadencia al Claro. hablar. Claro, así es. Bien, ¿y qué quisieras decirle a Morena? Y que se dé la oportunidad de conocernos, Sí, claro. de charlar. O sea, Ahora. yo en los mensajes que le mandé, yo le dije, nosotros no buscamos nada. O sea, no buscamos fama, no buscamos plata, no buscamos nada. ¿Qué Yo buscan? le he dicho, yo busco conocer a mi hermana. Está bien, pero vos sabés la versión que ella tiene sobre vos. Ella contó acá que cuando a ella, tu madre la dan adopción, para tapar ese dolor, te adopta a vos. No, Entonces, no, 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 a no. porque ella es, Otra. a otra hermana, supuestamente. A otra hermana. Pero bueno, digo, Sí. ella es como que, no sé si resentimiento es la palabra, pero está dolida por el abandono. Digo, y ahora la vuelven a abandonar. Digo, esta chica sufrió dos abandonos en la vida, la madre biológica y después su mamá adoptiva. Digo, ¿no crees que, o no podés entender vos por qué no quiere tener contacto con vos? Es La verdad que no lógico. entiendo. ¿La Sí, es entendés? lógico. Ah. Es lógico, pero que se dé la oportunidad. ¿Qué más le dirías para convencerla? No, que se dé una oportunidad de conocernos, de charlar. O sea, no son las cosas como ella piensa, porque nosotros sufrimos mucho. ¿Podrías aclarar el tema de la sobrina que ingresa a la familia? ¿Cómo estaba la sobrina? ¿Qué es esta confusión, ¿no?, que hay en el medio? ¿Qué mejor que escucharlo de tu boca? Morena hablaba de una adopción, luego de que ella fuese entregada a la familia real, hablaba de una adopción por parte de tu madre. Y vos nos contás que es una sobrina. ¿Podrías contarnos en qué estado estaba esa sobrina y por qué tu mamá decide hacerse cargo de ella? Bueno, el tema es este. Mi tía estaba en la calle, digamos, en situación de calle. Y no tenía cómo tenerla a mi prima, que es mi hermana ahora. Y mi mamá la dio porque estaba en estado de desnutrición. O sea, estaba muy mal. Sí. Y mi mamá se hizo cargo de ella. Claro. Tuvo un gesto de humanidad. Sí, se hizo cargo de ella. No es que haya querido tapar la pérdida, sino que ella la vio a mi prima muy mal, o sea, no le quedaba mucho, y mi mamá se la llevó con ella. Claro. Y nosotros la tenemos, o sea, siempre estuvimos con ella, nos criamos con ella desde que ella era chiquitita, era una bebé. Claro. Y ella sigue estando a la par de mi mamá. Ella sabe de su madre y todo, pero ella está con mi mamá. Bien. Ella no decide si se va a ir o no. Ella se quiere quedar con mi mamá, Mira. con Hola, la buenas persona que la ha tardes. criado. Sí. Soy Luis Ventura. Me Sí. dijeron que preservara tu identidad, razón por la cual no te voy a nombrar.
Te quiero preguntar algo. Vos tenés 30 años. Morena, si no me equivoco, tiene 24. Hay 6 años de diferencia. Sí. Evidentemente, vos, con 5 o 6 años, de alguna manera, viviste el proceso del nacimiento de Morena. La verdad que no. No lo recuerdo. No. No es que no lo recuerde, sino que al estar mi mamá, que no tenía dónde estar, ella no nos podía tener a nosotros. Ah, vos no estabas con tu mamá en ese momento. No. ¿Hasta qué edad no viviste con tu mamá vos? Y hasta los 8 años más o menos. O sea que vos naciste y no estuviste con tu mamá hasta los 8 años porque tu mamá quizás estaba en una situación complicada para poder quedarse o estar con vos. Pero mi mamá vivía con mi abuelo y estuvimos ahí con él. Bueno, tiempo después mi mamá se fue a trabajar y me dejó con mi abuelo. Ajá. ¿A qué edad te tuvo? Y mi mamá tenía 15 años. Claro, ahí eso explica mucho. Claro. 15 años. Y ahí hubo un relato que yo escuché de tu mamá donde dice que en determinado momento la vida había perdido todo significado para ella y que intentó envenenarse muchas veces. ¿Esto es real? ¿Esto lo vivieron? Sí. ¿Lo sufrieron? ¿Podemos saber? Mi hermano lo sufrió. ¿Tu hermana? Mi hermano. ¿Por qué? A ver, ¿lo sufrió de qué manera? Porque él estuvo presente. Ah. Él vio todo eso. Él yo vio estaba todo. En manos de mi abuelo, de mi tía. Él vio todo esto. ¿Quién es que vio, perdón? El hermano. ¿Tu hermano es mayor que vos? No, yo soy la mayor. Vos sos la mayor y después, ¿cómo siguen? ¿Un hermano? ¿Tenés un hermano? Un hermano. ¿Qué, cuántos y años tiene? Morena. 26. Y después viene Morena, tu hermana adoptiva, que bueno, es tu hermana, tu hermana y prima. Sí. ¿Qué, cuántos tiene? Y ella tiene 23. Claro, por eso More también, siente esta sensación como incómoda al conocer la historia de la adopción de tu prima, porque tiene un año de diferencia con ella, ¿no? Claro, pero fue tiempo después, no es que ella la dio en adopción a More y ahí nomás. Claro. La adoptó a mi prima. Y por esto que contabas, ¿no? Y bueno, creo que tu mamá se haya tomado. Está enojadísima Morena. Fuerte, pero digo. Ahora escribiendo. Sí. Vos en algún momento, ella en un momento, Luis, creo que vos ya estabas acá, pero ella dijo: las cosas no son como ella dice por More. Dice: nosotros sufrimos mucho. Yo imagino que vos hablás porque tu mamá tampoco estuvo presente en un montón de una etapa muy importante de tu vida, que fue en tu primera infancia. Sí. Claro, a ver, repasemos un poquito la historia. Repasemos esta historia porque es un poco la historia, una historia dolorosa de tantas adolescentes de nuestro país, ¿no? El embarazo adolescente es moneda corriente y es algo que lamentablemente en lo que hay que trabajar. Es el caso de la mamá biológica de Morena Rial. Una chica que fue mamá por primera vez a los 15 años, de esta madre de esta hija con la que estamos charlando hoy. Ella nos cuenta que no vivió con su madre hasta recién 8 años, que luego tiene otro hermano de 26 y luego llegaría este embarazo de Morena Rial. Uh-huh. Que su padre entendamos la situación, ¿no? Entendamos la situación. Yo te pregunto, ¿vos conocés a tu padre biológico? Sí, lo conozco. ¿Lo conocés? ¿Es el mismo papá de tu hermano? Del más chico. Ok. ¿Y es el mismo papá de Morena? Sí. Y es el mismo papá de Morena. O sea, ¿y por qué? Bueno, la pregunta es ¿por qué no habrá creído que Morena era hija también, ¿no? Tu padre, ¿no? Tu padre, que es el mismo papá de Morena, es una persona que hoy, sabiendo que Morena en cierto modo abrió el avispero en lo que tiene que ver con sus padres biológicos, ¿dio el presente? ¿Se comunicó con Azucena? No. No, él no es mi papá. ¿Él no es tu él papá? No es mi papá. Pero somos hijos de distintos padres. Ah, bueno, recién yo te preguntaba si era... O sea, tu hermano y vos son hijos de tu padre
Y Morena es hija de otro papá. ¿Es así? Sí, con mi otro hermano más chico. Ah, el hermano más chico, el papá y Morena. El más chico es el papá de Morena también. Bueno, a ver, Morena, sí. Morena Real en este momento se está, está comunicándose con Ventura. Enojadísima. Pero ¿por qué está tan enojada? Bueno, te leo, textual, y si quieren pongan el audio después. Dice, acá no hubo ninguna pérdida. Hablan de pérdida, pero lo que fue abandono. Ella abandonó a mi persona. Se vienen a hacer los pobrecitos y no es así. ¿Cómo puede ser que no pueda tener... que no pueda tener porque no tenían situación complicada y viene a adoptar a otra? No es así, qué bronca. Sí. Ponelo si querés y si quieren tengo el audio. Ahora lo ponemos. Sí, Diego. Hay una parte, claro. No sé si soy yo o es en general, hay una parte de la historia como que falta luz, ¿no? Como que está oscura y no me queda claro. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo dan los Real con la mamá de esta chica, con la mamá de Morena y de su hermana, de su hermano, cómo llegan a conectarse y cómo es, cómo son esos tres meses, según relata Morena y según le contó la propia Azucena, que esta mujer de 21 años, recordemos que tenía 21 años, ¿no? Sí. Viene a Buenos Aires, se instala en la casa de la madre de Rial y está tres meses allí hasta parir. Digo, ¿cómo le pregunto a la hermana de Morena, ¿no? Que está, nos está escuchando, seguramente habrá hablado con su madre respecto a esa parte de la historia. ¿Cómo se conectan ambas familias? Digo, los Real y tu madre. Yo lo único que sé es que ella trabajaba acá más adentro en una casa de familia. Y ahí fue que se contactó con ellos, pero no sé nada más. Claro, la información que no nos... No les puedo aclarar nada. A ver si vos recordás, pero la información que nos llegó a nosotros, que la producción pudo hablar con tu mamá, ella nos había dicho que habían unos albañiles trabajando en la casa de los Rial, que ella conocía, se enteraron del deseo de formar una familia y se contactaron estas personas que tenían en común con tu mamá y ahí se dio la conexión. Yo no sé si alguna vez escuchaste esta historia, por lo menos fue lo que tu mamá les dijo a los productores del programa. Sí, sí, podría ser, porque yo la verdad mucho no sé, pero sí sé que ella trabajaba en una casa de familia. ¿Qué? Y de ahí fue que se contactaron con ellos. Ahora, vos decís que tu mamá te contó que no quería dar en adopción a Morena. Vamos a suponer que en un principio sí, porque su pareja no creía que era el papá, pero si ella después se arrepintió, ¿por qué no dijo... no la doy en adopción? ¿Qué te contó sobre ese tema? ¿Por qué la entregó igual si no quería? Porque la señora Dauro la amenazó de que nos iba a llevar a nosotros, a mi hermano y a mí. ¿Eso te lo contó? Sí, eso sí me contó. Ahora, entendíamos en un tono de amenaza. Claro. En un tono de amenaza. Que los iba a llevar a vos, a tu hermano. ¿A dónde? Nos iba a desaparecer, nos iba a llevar lejos, a donde ella no nos vea. Ay, ¿que los iba a desaparecer, dijiste? Nos iba a llevar lejos de ella. Pero esa situación, ¿cómo la viviste vos? ¿La viviste como una amenaza? ¿Tu mamá qué pasó por la cabeza de tu mamá? Y de que ella no quería perder a sus dos hijos. Y no. O sea, nosotros ya estábamos grandes. Yo tenía 6 años, mi hermano 3. Y bueno, ella venía, la bebé en camino. Sí. Y ella, al principio sí, se decidió darle en adopción por toda la situación esa que estaba viviendo. Pero al pasar el embarazo, cuando llegó el tema, el momento del parto, sí. Ella ya no quería darle en adopción. Y ella habló con la señora. Fue por la fuerza. Y ella le dijo eso. Sí. ¿Fue por la fuerza lo que estás planteando vos? Y para mí sí, para mi punto de vista Vos sabés que tu hermana está muy enojada porque dice que ustedes cuentan las historias y no ponen ni la cara ni los nombres. Que llegó Bueno, yo lo único que le digo a Morena es que si ella quiere saber la historia, que se comunique. Que se comunique, porque a mí también me molesta de que ella sale a hablar así mal. O sea, a uno le duele.